Se viene Brasil. Ahí está enganchando. Se viene con la pelota Neymar. Pisó la pelota Neymar. Escapó notable. Neymar al medio lo tiene. Everton está. Gol. Gol. Paquetá. Gol. Gol de Brasil. Lucas Paquetá. Llegó, llegó. Llegó el cachetazo. Había hecho méritos de sobra. Había construido un edificio de méritos, de argumentos Brasil para lastimar a Perú. Y en la sexta, séptima chance de gol, una pisada fantástica contra dos peruanos de Neymar. El rebote y Paquetá que vuelve a anotar. Había lastimado a Chile en los cuartos. Anota también en la semi el hombre del León. Gana Brasil en el Olímpico de Río de Janeiro. El gol de Paquetá, 35 de la primera parte. Una barbaridad, ¿no?, lo que hizo Neymar. Pero todo arrancó con una asistencia desde el medio campo de Richarlison, que allá apareció. El futbolista que juega en la Premier League. Y después, todo lo que hizo Neymar. Uno miraba a Neymar y decía, ¿por dónde puede pasar ante esas dos figuras grandes, gigantes de Perú? Bueno, él lo hizo. Y después, lejos de ser egoísta, disparó hacia el medio donde Paquetá entraba solo. Inatajable para Galese, que estaba muy solo. Brasil hace rato merecía el gol. Ahora sí, se pone en ventaja y lo gana 1-0. Sport 890.